¿Dónde está? Esta vez se han cuidado de no traer un ente público para que garantice la información dada contable por la empresa Aguas Cordobesas. Esto se llama técnicamente fraude a la ley. La ley es un fraude cuando se invoca la ley y no se logra el objetivo. Como esto no es vinculante, no sirve para nada. Así es.